manamapi ishchi putram atra surupam rupam tasya gajamuri purim maturim goshtvatim radha kundam girimanam oho radhika omarvasam rakto yasya pratita kripaya sri guru dannatosmi gurave kaura chandraya radhikaya itadale krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya namo nama. First of all, I offer my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my spiritual guru, Asmadeya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitila Pravishta Om Vishnupada, Ashtodarasthima Drupa Nugachari Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente, ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón como flores, miles, miles de veces a mi amado Maestro Espiritual Nitya Lila, Pravista Paramahansa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And secondly, I bow down to my Guru's Guru and to his Guru and his Guru and all the great spiritual masters in our spiritual lineage going back 37 generations to Sri Krishna himself. Segundamente, ofrezco mis más respetuosas reverencias al guru de mi guru, a todos estos grandes maestros espirituales que van hacia atrás 37 generaciones y al mismo Sri Krishna. The spiritual lineage of gurus is a channel. La línea espiritual del guru es como un canal. And descending in that channel is bhakti shakti, the power of transcendental love. Y a través de este canal desciende bhakti shakti, que es el poder del bhakti. All the activities of your body and mind are the caused by the movement of prana. Todas las actividades de tu cuerpo y de tu mente son causadas por el movimiento del prana. But all prana in this world is coming from rajagun, rajas, that is the energy of action or creation or passion. Pero todo este prana que proviene de este mundo material es creado por rajas guna, que es el poder de la creatividad, de la pasión y de la actividad. And that is why we see that in this world everyone is engaged in reward seeking activities. Y es por eso que vemos que cada uno de entidad viviente de este mundo material está comprometido con actividades que esperan algo a cambio. Everyone is doing something to get something for themselves. Todos están haciendo algo para conseguir algo para sí mismos. And also thinking thoughts, how to get things for myself. Y también tienen pensamientos de cómo puedo conseguir las cosas para mí mismo. So because all the prana in this world is coming from rajas, that is the energy of passion. So everyone is engaged in trying to accumulate something for themselves. Y también vemos que este prana que viene de rajas, que es de la pasión, todos están tratando de ver en acumular objetos, acumular cosas para uno mismo. So bhakti shakti is also one type of prana. Pero también el bhakti shakti es un tipo de prana. But it is not coming from this world. Pero no proviene de este mundo. Not from this plane of cause and effect and duality. No de este plano de causa y efecto o de la dualidad.
It comes from beyond duality, beyond cause and effect. Este proviene más allá de la dualidad, más allá de la causa y del efecto. So that aprakrita pran, supernatural pran, descends from guru to disciple in the lineage from Krishna himself. Entonces este pran se llama aprakrita pran, que desciende a través de este linaje del guru desde Krishna mismo. And it is transferred through the process of hearing. Y es transferido a través del proceso de escuchar. Through hearing, especially hearing mantra, this aprakrita pran, supernatural waves of bhakti shakti, go into your consciousness. A través de escuchar, especialmente el escuchar, desciende este aprakrita pran y viene hacia ti y este bhakti shakti. The more one has a spirit of a surrender to guru, the more one has a spirit of surrender to Krishna, then the more one can receive that bhakti shakti, the power of love. Cuanto más uno esté rendido al guru, cuanto más uno esté rendido al bhakti, este poder del bhakti shakti va a descender a nosotros. So now you are listening. Ahora ustedes están escuchando. But if anyone is listening with a great honor. Pero si alguien está escuchando con un gran honor. And a very burning desire to realize, oh, who is God? Y con un deseo ardiente de entender, oh, ¿quién es Dios? Then for certain, that energy, bhakti shakti, will go into your consciousness. Entonces, ciertamente, por seguro, esta energía del bhakti shakti va a entrar a tu conciencia. And begin to clean all the impressions of the experiences, material experiences of this life and many previous lifetimes. Y por seguro este bhakti shakti va a empezar a limpiar las impresiones de vidas pasadas. So in the commentary of Vedanta, it is said, pravista karna randrena swanam bhavam sororuham dunoti shamalam krishna shalilasya yatha sharat. The meaning is that when we listen to the discussion about Krishna, about bhakti, then Krishna himself, in the form of transcendental sound, enters into through the hole of your ear. Entonces, en el comentario de este Vedanta se dice que aquel que está escuchando los pasatiempos de Krishna acerca del bhakti, seguramente Krishna, en forma del sonido, va a entrar a tu conciencia. And very beautiful, very sweet, very merciful Krishna comes and sits down on the lotus of your heart chakra. Y por seguro este Krishna hermoso, bello, dulce va a entrar en ti y se va a sentar en tu Anahata chakra, en el corazón de tu, en el chakra de tu corazón. Then what happens? ¿Y entonces qué va a pasar? During the summertime in India, all the lakes become very murky, very muddy. ¿Qué va a pasar entonces en el verano en India? Todos los lagos se convierten en algo fangoso. But then when the rainy season comes, then they become filled with fresh water. Pero cuando la estación lluviosa viene, entonces estos mismos lagos se vuelven a llenar de agua. And then after the rainy season, Sharad, the autumn season comes. Y después de esta estación lluviosa viene la estación de otoño. And all the particles of dust in the water settle to the bottom. Y aquellas partículas de polvo se han asentado en la parte de más profunda, la parte de abajo. And all the lakes become crystal clear. Y así todos los lagos se convierten en agua cristalina. And you can see right through them. Y puedes ver a través de ellos. So in the same way, as one goes on hearing and chanting and meditating on the path of bhakti yoga, our consciousness, which was very murky and not clear, slowly, slowly becomes crystal clear. Entonces, de la misma forma, cuando uno está cantando, está meditando y está escuchando, de esa misma forma, el bhakti va a limpiar nuestra conciencia y todo va a permanecer claro. Then you can look inside your heart and clearly see your eternal beloved, see Krishna sitting there. Y entonces así, cuando tienes la conciencia purificada, clara, vas a poder ver al mismo Krishna sentado en tu corazón. So, perhaps some of you were here yesterday. We began to tell a very famous history of a king from Satyayuga, millions of years ago.
Tal vez algunos de ustedes estuvieron el día de ayer que empezamos a contar la historia de un rey de hace miles de años en Satya Yuga. His name was Ambarish Maharaj. Su nombre era Ambarish Maharaj. And yesterday we described how he appeared to be like an ordinary human being. Y ayer describimos cómo este rey aparentemente parecía ser una persona ordinaria, normal. He had wife and children. Tenía esposa y tenía hijos. And he was doing his duties as a king. Y él estaba realizando, cumpliendo sus deberes como un rey. But actually he was not an ordinary person. Pero en realidad él no era una persona ordinaria. Because all of his pran, his mind, his senses and words were always connected in the loving service to the source of all existence, Sri Krishna. ¿Por qué no era una persona ordinaria? Porque todo su prana, su mente, sus sentidos estaban conectados con con Sri Krishna. So even though it appeared that his physical body is present in this world, but in his spiritual identity, he was experiencing the transcendental world. Aunque su cuerpo material estaba aquí como una persona ordinaria, pero en realidad su identidad espiritual estaba situada en todo el servicio devocional de Krishna. Many persons think that beyond the material world, the spiritual atmosphere is only light. Muchas personas piensan que más allá de este mundo material, piensan que el mundo espiritual simplemente es una luz. That it is simply emptiness. Que simplemente hay un vacío. Without any variety. Sin ninguna variedad. But the Vedas reveal that this spiritual realm has more variety than this realm. Pero los Vedas nos dicen que en realidad este mundo espiritual tiene más variedad que incluso que este mundo material. It is more colorful. Tiene mucho más color. More beautiful. Mucho más hermoso. There is more sweet music than here. Existe más dulce música allá que aquí. That plane is more artistic. En aquel plano es mucho más artístico que aquí. More adventurous. Hay mucha más aventura. More romantic. Mucho más romántico. Everything that you're looking for here is actually there. Es todo lo que ustedes están buscando aquí en realidad también existe allá. Because the Vedas say Srishti Stiti Pralaya Sadhana Shakti Eka Chayeva Yasya Bhuvanani Bibharti Durga Ichanu Rupam Api Yasya Chachastatesa Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. This material existence manifested by Goddess Durga. En los Vedas se dice que esta existencia material es manifestada por la diosa Durga. And this material energy is Chaya, a shadow of the spiritual energy. Y en realidad esta existencia material es simplemente una sombra de la realidad espiritual. The reason the grass is green and the sky is blue here is because the grass is green and the sky is blue in the spiritual world. La causa de que el césped o de que el pasto sea verde y que el cielo sea azul es porque también en el mundo espiritual el césped es verde y el cielo es azul. But here the grass is quickly becomes yellow and dies. Pero aquí el pasto o el césped rápidamente se vuelve amarillo y muere. But there the grass is the eternal, always green. Pero allá este césped que es verde es siempre vivo, es eterno. Here the grass has no awareness. En realidad aquí el pasto o el césped no tiene aquí ninguna conciencia. In the spiritual world, every blade of grass, every tree, every flower is alive. Y en el mundo espiritual, todo pasto, toda brizna de hierba, una flor, todo está vivo, todo and, tiene conciencia. And full of bliss. Y está lleno de bienaventuranza. And full of love for Krishna. Y están llenos de amor por Krishna. You know, if you feel some ecstasy, then your hair stands on end. Ustedes saben que si sienten algo de éxtasis, en realidad todos los vellos se van a erizar. So in the spiritual world, all the grass is standing like this. It's because the spiritual world is in ecstasy. En realidad todo el pasto o el césped del mundo espiritual está parado, entonces quiere decir que ellos están en éxtasis. That plane, it is beyond human imagination.
Aquel plano está más allá de la imaginación humana. But if one will go in samadhi, in trance, in the state of trance of bhakti yoga, one can experience that divine realm. Pero si uno entra en samadhi, en este estado espiritual de bhakti yoga, entonces uno va a poder experimentar ese plano espiritual. So the Vedas say chayeva yasya bhuvanani vibharti durga. This material plane is the reflection of the transcendental realm. Entonces así los Vedas dicen que este plano material en realidad es una sombra del plano espiritual. So if you are hungry, por ejemplo, si ustedes tienen hambre, and you have a meal on a plate, very nice, sattvic, vegetarian, and offered to Krishna prasadam. Y ustedes tienen enfrente de ustedes un plato con comida, algo muy sattvico en la bondad, y han ofrecido a Krishna. If you put a mirror next to your plate, y si ponen un espejo cerca de este plato, you'll see another plate there also. Ustedes van a ver que hay otro plato. But there's a difference. Pero hay una diferencia. If you try to lick the reflection, y si tratan de lamer en realidad este reflejo, you will not get any nourishment. No van a conseguir ninguna nutrición. You will not feel any satisfaction. No van a sentir satisfacción. So that is the nature of this material world. Esa es la naturaleza de este mundo material. We are trying to find satisfaction in the reflection, but it's always disappointment. Nosotros estamos buscando encontrar satisfacción en este reflejo, pero siempre es algo muy frustrante o decepcionante. So whatever you are looking for, you should know actually you are looking for Krishna. Entonces ustedes tienen que saber que cualquier cosa que estén buscando en este plano en realidad lo están haciendo, están buscando a Krishna. So where were we? Yes, we were telling about Ambarish Maharaj. Sí, ¿dónde estábamos? Bueno, estábamos contando acerca de la historia de Ambarish Maharaj. He looked like an ordinary human being, but because of his life of bhakti yoga, of devotion, he was always in samadhi. Sahaj samadhi, that is a natural trance. Y aunque él parecía un rey ordinario externamente, todo el tiempo él estaba en samadhi de bhakti yoga, en trance. If you do Ashtanga yoga, then you may go into samadhi trance if you sit for a long time meditating. Si ustedes practican Ashtanga yoga, seguramente también van a entrar al samadhi, van a estar en meditación por largo tiempo. But when one becomes perfect in bhakti yoga, you always stay in trance, even if your body seems to be walking around and going here and there. Pero si ustedes están en samadhi de bhakti yoga, ustedes siempre van a estar en trance, aún así si están caminando con su cuerpo material. It is called sahaj samadhi, natural trance. Not mechanical, natural, spontaneous. Este samadhi es algo natural, no es mecánico, sino es espontáneo. So, Ambarish was like that, acting like an ordinary person in this world, but internally experiencing Sri Krishna and the transcendental world. Ambarish Maharaj era de esta misma forma, siempre estaba en este trance, y aunque externamente actuaba como una persona ordinaria, él siempre estaba en trance, en samadhi. So yesterday we described how a very powerful Siddha yogi named Durvasa one day came to visit him. Y ayer describíamos cómo un yogi muy poderoso llamado Durvasa Rishi vino a visitarlo. And Ambarish Maharaj was very generous, very hospitable. He said, "Oh, my dear guest, can I offer you some prasadam, something to eat?" Y Ambarish Maharaj era un rey muy generoso y bastante cordial y le dijo, ¿te puedo ofrecer algo de comer, algo de tomar? Durvasa Rishi, he said, "I have not done my morning rituals yet, so I'll go to the river Jamuna and go into the water of Jamuna and remember Brahma Gayatri. And when I finish my morning rituals, I'll return." Pero Durvasa Rishi, este yogi, le dijo, no, espera un momento, no he terminado de hacer mis rituales de la mañana. Voy a ir al río Yamuna y dentro de esta agua voy a terminar de hacer mis gayatris. So, he went to the river. Entonces él así se dirigió al río. And began to meditate. Om Guru Vahasaha Tat Savitur Varenyam. Y él así fue, entró al río y empezó a meditar de esta forma. And in the meantime, Ambarish Maharaj, he just took a drop of water. Pero al mismo tiempo, Ambarish Maharaj tomó una gota de agua. And from the power of his meditation, Durvasa Rishi realized, oh, the king has drunk a drop of water.
Y por el poder de su meditación, este yogi Durvasa Rishi se dio cuenta internamente que Ambarish Maharaj había tomado unas gotas de agua. He has transgressed the rules of Vedic hospitality. Y entonces pensó que él había transgredido las reglas y regulaciones de la hospitalidad. The Vedic hospitality rule is you have to feed your guest first and then you can eat or drink something. Don't put yourself first. Y lo que dice las reglas y regulaciones de la hospitalidad en los Vedas es que primero tu invitado tiene que tomar y luego tú, no es que tú te pones primero antes de tu invitado. So then Durvasa became upset. Y así entonces se enojó muchísimo Durvasa. He became angry. Se enfureció. And he came out of the water and he stormed back to the palace. Salió del agua y fue corriendo hacia el palacio. Now, there's a teaching in this. Hay una enseñanza en esto. If you'll do Ashtanga Yoga, si ustedes hacen Ashtanga Yoga, very seriously, muy seriamente, and you are fasting, y están ayunando, and you are observing celibacy, y observan el celibato, and you don't take any drugs, no toman even ninguna, tea or coffee, no toman ninguna droga, ni siquiera café o té, and you do the hard tapasya austerities, y hacen una tapasya muy austeridades muy severas. But if you don't also do bhakti with the Ashtanga yoga to make your heart soft, then inside you become an angry person. Pero al mismo tiempo hacen bhakti y hacen Ashtanga en su corazón, al mismo tiempo ustedes van a sentir rabia, ira. Bhakti is essential to make the heart very soft and sweet. Bhakti es algo esencial para el corazón para hacerlo suave y dulce. So because he was doing very hard austerities, though he had some yoga siddhi mystic power, but if he was disrespected, then he did not have humility and he would become angry. Entonces así el Ashtanga yoga, estas severas austeridades que uno hace, al no prestarle respeto a este rishi, a este yogi, entonces él estaba muy enfadado, estaba muy enojado. He was not humble. Él no era humilde. So he came back to the palace and he said, "You have made a great offense of greatly disrespected me." Y entonces así él volvió al palacio y le dijo a Ambarish Maharaj, "Oh, tú me has irrespetado." "What kind of devotee are you? You're not a devotee at all." Y le dijo, "¿Qué clase de devoto eres o no eres un devoto?" He was projecting, "You are not humble." Y él se estaba like me. Y él se estaba proyectando y dijo, "Oh, tú no eres humilde como yo. You are very cruel. Eres muy cruel. Because you have eaten before your guest. Porque has comido antes que tu invitado. You have no respect. No tienes respeto. So I should punish you." Entonces yo debo castigarte. So then the yogis, they keep their shakti, their mystic power in their jata, in their dreadlocks. Los yogis tienen su poder, sus poderes místicos, su shakti en sus rastas. So he pulled out one of his jata. Y entonces así se sacó una de sus jatas. And then he uttered a mantra. Y cantó un mantra. And then he threw that jata on the ground. Y tiró al suelo este rasta. And at once, it burst into flames. Y de una vez así se incendió con llamas. And one fiery demoness manifested from the flames with the trident. Y un demonio se manifestó de este fuego con un tridente. And he said, "Kill." Y él le dijo, "Mátalo." So then that flaming demoness with the trident in her hand, she rushed towards Ambarish Maharaj to kill him. Y así este demonio de llamas de fuego con su tridente fue directo a Ambarish Maharaj para matarlo. But Ambarish Maharaj was just standing with folded hands. Pero Ambarish Maharaj estaba ahí parado con las manos juntas. No stress. No estresado para nada. Completely relaxed. Completamente relajado. Why? ¿Por qué? Because he was Krishna conscious. Porque él era consciente de Krishna. Krishna consciousness means to be aware of Krishna. Aware of God in everything, everywhere. Él tenía conciencia de Krishna. ¿Y qué quiere decir esto? Que en realidad él era consciente de que Dios está en todo y en todos. Pure consciousness means conciencia purificada. To know that Krishna is controlling everything in the entire universe at every moment. Not even a blade of grass can move 1 centimeter without the will of God.
Ser consciente de Krishna significa que uno está consciente de que sin la voluntad de Krishna nada puede ocurrir, ni siquiera una brizna de hierba puede moverse un centímetro sin el consentimiento de Krishna. And because Krishna is your best friend, so nothing ever happens which is not for your benefit. Y sabiendo que Krishna es tu mejor amigo, nada ocurre para ti sin que sea para tu propio beneficio. This is pure consciousness. Esto es conciencia pura. If your consciousness is pure, you'll never ever experience any stress or anxiety. Si tu conciencia es pura, tú nunca vas a experimentar ningún estrés o ninguna ansiedad. Always people are reading the news. Siempre las personas están leyendo los periódicos, las this noticias. Very terrible thing is happening. Oh, una cosa terrible ha sucedido. But my dear brothers and sisters, pero mis hermanos queridos y hermanas, I have come to tell you that nothing bad ever happened in the past. Nothing bad ever happened in the present. And nothing bad will ever happen in the future. It's all good. Pero yo he venido a decirles que en realidad nunca ha pasado nada malo, ni en el pasado, ni en el presente, ni tampoco ocurrirá en el futuro. Todo es bueno. You may disagree with me. Tal vez ustedes estén en desacuerdo conmigo. But if you disagree with me, it's because you're in Maya, illusion. Pero si ustedes están en desacuerdo conmigo, es porque ustedes están en Maya, en ilusión. When you come out of Maya, out of illusion, then you'll see that Supreme Lord is perfect and everything He has manifested is also perfect. Imperfection is only in our eyes, not in reality. Pero si ustedes salen de esta ilusión, de esta Maya, y ven que el Señor Supremo es todo perfecto, en realidad la imperfección existe en nuestros ojos, en nuestra visión. So now Ambarish Maharaj was face to face with imminent death. Entonces ahora Ambarish Maharaj estaba frente a frente contra la muerte inminente. This is the test of your spirituality. Esta es la prueba de tu espiritualidad. Mm-hmm. Anyone can say, oh, love and peace. Cualquiera puede decir, oh, paz y amor. I am meditating. Oh. Estoy meditando. But the test of your spirituality is when you are face to face with adversity. Pero la prueba para tu espiritualidad es cuando tú estás frente a frente contra la adversidad. I know so many spiritual persons. Conozco muchas personas espiritualistas. And then one day, their dog died. Y un día su perro murió. And immediately they spiraled out of control and went into a psychotic depression. Y después inmediatamente ellos entraron a una ansiedad psicótica. So where is your spirituality? Entonces, ¿dónde está ahí su espiritualidad? I know so many spiritual persons. And one day, one person, his business failed. Conozco así muchas personas espiritualistas. Un día, el negocio de uno cayó. And once, oh, I need a drink. ¿Y qué pensó? Dijo, oh, necesito una bebida, necesito tomar algo. Oh, some person, oh, doing some meditation every day, then recently I heard. One friend, she was diagnosed with cancer. Igualmente hay personas que están haciendo meditación todos los días y recientemente escuché que una persona contrajo cáncer. And became hysterical. Please help me. What should I do? Y entonces esta persona dijo, estaba ansioso y dijo, por favor, ayúdame. So when we are face to face with adversity, at that time we find out whether we actually have the deep faith. Or better than that, realization in eternal transcendence. Or whether we were just playing a drama, playing a role. Entonces es ahí que cuando se prueba nuestra propia espiritualidad, cuando estamos afrontando una adversidad, y ahí vemos cuánto hemos realizado, cuán profunda es nuestra fe. So now this fiery demon is rushing to kill Ambarish Maharaj. I just want to press pause there. Y entonces así este demonio en fuego de llamas estaba corriendo hacia Ambarish Maharaj y él apretó un botón de pausa. Let's just stop time for a second. Y se paró el tiempo por un segundo. And we're going to go inside the mind of Ambarish Maharaj, who's completely relaxed.
Y vamos a ir dentro de la mente de Ambarish Maharaj, quien estaba completamente relajado. In the face of death. En la, así frente a la muerte. Inside, his feeling is like this. Dentro de él, interiormente, su sentimiento es como este. Manas deha geho jo kichu moi pilu tu apade nanda kishu sampade vipade jivane marane doe mama tua tua para parane kit janma hau jat tu andas bahi muka brahma janme nahiya. His heart is singing, oh my Lord Sri Krishna, my body, my mind, and all my home and everything, I fully offer at your lotus feet, Sri Krishna. Entonces desde su corazón él estaba cantando, oh mi cuerpo, mi mente, mi casa, todo lo ofrezco a los pies del loto de Sri Krishna. In success and in failure. En el éxito o en el fracaso. In my life and in my death. En mi vida o en la muerte. I am yours. Yo soy tuyo. I have no anxiety. I have no responsibility for myself. Because I have offered myself fully to you. I am fully your responsibility. Porque yo me he ofrecido completamente a ti. No soy responsable de mí mismo. No tengo ninguna ansiedad por mí mismo. Porque toda, enteramente me he ofrecido a ti. If you want, you can save me. And if you want, you can kill me. Si tú deseas, puedes salvarme. Pero si tú deseas, también puedes matarme. Because I am your servant. And you are my master. You have the right to do as you please. Porque yo soy tu sirviente y tú eres mi maestro. Y tienes el derecho de hacer lo que tú quieras, como te guste a ti. If now I have to die, y si ahora tengo que morir, I only pray that in my next life I can be born in the house of your devotees. So from the very beginning I can sing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y mi única súplica es que si tengo que morir, que por favor mi próxima vida pueda nacer en la familia de devotos, en la casa de devotos, así para poder cantar desde temprana edad los santos nombres. But if, due to my own sins, I cannot, due to my karma, I cannot take birth as a human being in my next life, then, if I have to take birth even as an insect, I don't mind, as long as I can serve you. In that life. Pero si por mis propios pecados o mi propio karma yo no puedo nacer como una persona humana, incluso si nazco como un insecto, mi oración, mi petición es que te pueda, que no me importa ser como un insecto, pero mientras te pueda servir. I don't want to become a great devata like Lord Brahma or Shiva no in my next life. No quiero convertirme en un gran semidios como Brahma o Shiva. Mm-hmm. Sino en mi próxima vida. If it means that I forget you. Si eso significa que te voy a olvidar. You are my friend. You are my father. You are my mother. You are my beloved. You are my everything. Tú eres mi amigo. Tú eres mi padre. Tú eres mi madre. Tú eres mi amado. Tú eres todo para mí. This is the spirit of bhakti. Ese es el espíritu del bhakti. So now we'll just take off the pause. Entonces ahora vamos a apretar nuevamente este botón de pausa. And just as the fire was about to kill him. Y entonces así a punto de que las llamas estaban para matarlo. Another fire appeared. Apareció otro fuego. That was brighter than a million suns. Pero era más luminoso, más de millones de soles. It was the chakra of Krishna. Era el chakra de Krishna. The wheel of fire of Krishna, the chakra. And this chakra came and immediately
burn to ash that fiery demoness. Este chakra es el disco de Krishna. Inmediatamente él fue y mató a este demonio en llamas. Because see, Krishna always protects his pure devotees. Porque Krishna siempre protege a su devoto puro. But then that chakra, spinning in the sky, turned round and started to go towards Durvasa the yogi. Entonces así este disco, este chakra que estaba girando en el cielo, fue y se dirigió directamente hacia este yogi Durvasa para matarlo. So how was Durvasa when he saw the chakra coming at him? Y entonces, ¿cómo estaba Durvasa cuando vio este disco, este chakra que se dirigía a él? Manasude. No. No estaba cantando esto. He thought, oh no, I'm in trouble now. And he began to tremble. Y él pensó, no, estoy en problemas, y comenzó a temblar. And he ran for his life. Y corrió por su vida, para salvar su vida. Because he's still in duality. ¿Por qué? Porque él estaba todavía en la dualidad. So he has yogi siddhis, he can fly. Él tenía poderes místicos, yogi siddhis. So he took off and he was flying through the sky. Y podía volar a través del cielo. He went over oceans. Voló encima de los océanos. He went over mountains. Sobre las montañas. But wherever he went, he could feel the heat on his back of the chakra coming after him. Pero por donde él iba podía sentir en realidad el disco que lo que quemaba sobre su cuerpo. He was sweating. Estaba sudando. I need help, I need help. Y pensaba, oh, necesito ayuda, necesito ayuda. So he went to the top of the universe, to Lord Brahma. Y fue a la punta máxima del universo donde el señor Brahma. So Brahma is considered to be the first living being, the first devata, who is in charge of the putting together all the elements of the universe, the secondary aspect of creation. Entonces el señor Brahma es considerada la primera entidad viviente, la entidad de la creación. Es aquel que está encargado de poner todos los elementos materiales para la creación. So Durvasa bowed down to Brahmaji and said, please save me, help me. Y así entonces este yogi Durvasa se postró ante él y le dijo, oh, por favor, ayúdame, sálvame. The chakra of Bhagavan, the Supreme Lord, is coming to burn me. Le dijo, oh, el chakra, el disco de la Suprema Personalidad, Bhagavan, vino aquí para matarme, para quemarme. That Lord Brahma, he said, although I live for 311 trillion years, the full cycle of time within the universe, but still, that time is only one breath of Krishna. Y el señor Brahma le respondió, aunque yo vivo 311 mil trillones de años, esto es en realidad todo un ciclo completo, pero en realidad es solo un respiro del señor Krishna. Even though human beings are born and die millions of times in one day of Lord Brahma, but Brahmaji, he said, oh, my entire life is just like one breath of Krishna. Y aun así, aunque millones de entidades vivientes nacen y mueren en un solo día de Brahma, el señor mismo Brahma dijo, oh, yo solo tengo la vida de un solo aliento de Krishna. I cannot stop his chakra. Yo no puedo parar el chakra de Bhagavan, de Krishna. So then Durvasa gave pranam, and he ran away. Y entonces así Durvasa Rishi simplemente le dio reverencias, pranam, y se fue. Because behind him, the Sudarshan chakra was coming. Porque detrás de él estaba viniendo este disco, Sudarshan chakra. So then Brahmaji, he went to Kailash to see Lord Shiva. Y entonces así este yogi fue luego a ver al señor Shiva en Kailash. He said, oh Mahadev, please save me. Y le dijo, oh Mahadev, por favor, sálvame. Then Lord Shiva, he said, oh, when Krishna just moves his eyebrow, he can destroy millions of universes. Y el señor Shiva le respondió, oh, solo por mover Krishna su parpadear o mover su ceja, se destruye millones de universos. Although I think I am very powerful, but compared to him, I am quite insignificant. Y aunque yo creo que soy muy poderoso, pero comparado con él, soy alguien muy insignificante. Even in my trance of meditation, I am unable to find the end of his powers. Incluso en mi meditación, en mi trance, yo no puedo encontrar el límite de su poder. So I cannot help you. Entonces, no puedo ayudarte. The only person who can save you from the chakra of God
is God himself. You should go to him. Y le dijo, o la única persona que puede salvarte de este disco, de este chakra, es la misma suprema personalidad, Dios. Entonces tú tienes que ir donde él. So then Durvasa Rishi, he flew to the one planet where Krishna was present in the form of Narayan. Y entonces así Durvasa Rishi, este yogi, voló hacia un planeta donde estaba Sri Krishna en una forma de cuatro brazos. That is called Rama Priya Vaikuntha. Planet is called Rama Priya Vaikuntha. El planeta se llama Rama Priya Vaikuntha. And coming before the Supreme Lord, he bowed down and said, "Please save me." Y entonces él le prestó reverencias igualmente y le dijo, "Oh, por favor, sálvame." You are the only one who can save me. Tú eres el único que puede salvarme. And Lord Krishna said, "No." Y el señor Krishna le dijo, "No." Durvasa said, "Don't you feel any compassion in your heart for me?" Y Durvasa le dijo, ¿tú no sientes ninguna compasión en tu corazón por mí? Lord Krishna said, it is true that compassion comes from the heart. Y el señor Krishna le dijo, ciertamente la compasión proviene del corazón. But sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam taham madanyate na janati naham tebyo managapi. My pure devotee Ambarish has stolen my heart and my heart is staying with him. So don't come to me for compassion, because compassion comes from the heart and my heart is living with my devotee Ambarish. Pero mi corazón fue robado por mi devoto puro Ambarish, entonces no me pidas compasión porque en realidad no tengo este corazón, porque este corazón ha sido robado por mi devoto puro Ambarish. Madanyate na janati. The sadhus, the pure Vaishnavas, the devotees, they have stolen my heart. Los puros devotos, los sadhus, los Vaishnavas han robado mi corazón. And I have taken the heart of my devotee. Y yo he tomado el corazón de mi devoto. They only think of me and I only think of them. Ellos solo piensan en mí y yo pienso solo en ellos. I never think of you. Nunca pienso en ti. Why? ¿Por qué? In the Bhagavad Gita, Sri Krishna said, "Yeya tamam prapadyante tangstataiva bhajamyaham." That means Krishna is saying, "I reciprocate with everyone." Y Krishna dice en el Bhagavad Gita este verso dice, "Yo reciproco con todos." This is most important to understand that the ball is in our court. What we do, what we think of, then God reciprocates with that. Esto es muy importante de entender. Quiere decir que Dios va a reciprocar con cada uno de nosotros. So, if you are only thinking about money, or your girlfriend, or your boyfriend, or your prana, or chakras, or whatever it is, then you're not thinking of Krishna. Krishna's not thinking about you. Entonces, because he reciprocates with what we are doing. Entonces, si ustedes están pensando en el novio, en la novia, en sus chakras, en el dinero, y no están pensando en Krishna, entonces él no va a reciprocar con ustedes. Solo Krishna hace presenta esta reciprocidad cuando tú estás pensando en él. Él piensa en ti. That's why the grace of God doesn't come from God, because Krishna only thinks of his devotees or thinking of him, because he reciprocates. En realidad la gracia no es que proviene de Dios mismo, de Krishna, sino que Krishna está reciprocando con sus devotos más puros. So where does the mercy of Krishna come from? Entonces, ¿de dónde es que proviene la misericordia de Krishna? From his devotees. Proviene de sus devotos. Who see those who are in illusion, who are drowning in the ocean of material existence, and think, oh, they're missing all the sweetness and joy of the spiritual world. And they try to help them. Entonces, así estos sus devotos puros que ven las entidades vivientes que se están ahogando en este mundo material y están sufriendo, ellos piensan compasivamente, oh, ellos están perdiendo de toda la dulzura del plano espiritual. So Ambarish Maharaj is such a devotee, and Durvasa just tried to kill him. Entonces, de esta misma cualidad, de esta potencia, es Ambarish Maharaj, este devoto, y en realidad Durvasa quería matarlo. Durvasa said, "Look, I know you say that you're not going to help me, but I am a Brahmin." That means a priest.
Y entonces Durvasha le dijo así a Sri Krishna: oh, yo sé que tú no me vas a ayudar, pero yo soy un brahmana. Brahmana significa un sacerdote. So in the Vedas it is said, namo brahmanya devaya go brahman hitaya cha jagatitaya krishnaya govindaya namo namaha. That you, Krishna, are very, very kind to the brahmana. So I am a brahmana, so please save me. Entonces Durvasha Rishi dijo este verso donde dice que los Vedas, los brahmanas, Krishna es misericordioso con los brahmanas, y Durvasha Rishi le dijo: oh, yo soy un brahmana, por favor ayúdame, sé compasivo. So Sri Krishna said, the characteristic of the brahman is that they have gyan, knowledge. Y entonces Krishna le dijo: la característica de ser un brahmana es que ellos tienen conocimiento. And they do tapasya, austerity. Y hacen austeridades, tapasya. So, but your knowledge is not knowledge, and your austerity is not austerity, because you have become proud. Y Krishna le dijo: oh, tu conocimiento no es conocimiento, ni tus austeridades son austeridades. ¿Por qué? Porque tú te volviste una persona orgullosa. Knowledge and austerity is to reduce ego, not inflate it. Oh, I have so much knowledge and austerity. ¿Por qué? Porque el fin último de tener conocimiento y hacer austeridades no es para inflarte de orgullo, sino más bien para bajar el orgullo. He said, all the time you are doing your austerities, you never remembered me. Le dijo: todo el tiempo que tú hacías austeridades, nunca te acordaste de mí. But that Ambarish, in every moment of his life, whatever he's doing, he never forgets me. Pero Ambarish, cualquier cosa que él hacía en su vida, él no me olvidaba. So I cannot save you. Entonces le dijo: yo no te puedo salvar. Durvasa said, you can save me, you have the power to save me, but you don't want to save me. Y entonces Durvasa le dijo hacia Krishna: oh, tú tienes el poder de salvarme, pero otra cosa es que no quieres salvarme. Sí, Krishna said, aham bhakta paradino yashvatantra ivadvija sadubhi grastaridayo bhaktar bhakta janapriya. Said, actually, I am not independent. Entonces Krishna le respondió: en verdad, yo no soy independiente. When we think of God, we think of all powerful and completely independent. Cuando pensamos acerca de Dios, pensamos que Él es todopoderoso e independiente. Sri Krishna said, I am not independent because I am controlled by the love of my devotee. Y Sri Krishna dice: oh, yo no soy independiente, sino soy controlado por el amor de mi devoto. Sadubhi grastaridayo. They have possessed my heart. Ellos tienen, tienen la posesión de mi corazón. You know, perhaps if you have had someone make your astrological chart. Tal vez algunos de ustedes les han hecho la carta astral. You may find out that in your life at some point you're under the control of a malefic planet. Tal vez en esta carta astral les han dicho que en algún momento de su vida ustedes van a ser controlados por algún poder maléfico. Rahu o Ketu o Saturn is crushing you. O Rahu, Ketu, alguno de estos planetas. For 9 years. Uno de estos planetas van a aplastarlos a ustedes por 9 años. So when a person's life is going, and they're under the control of a planet that is called Grahagrast. They're controlled by a particular planet. Entonces así de una persona que va transcurriendo su vida, de repente está bajo el control de un planeta. So whatever you're doing is controlled by that star. Y cualquier cosa que se esté haciendo están controlados bajo esa estrella. So Sri Krishna said, Sadubhi Grastrideo, just as a human being is controlled by a planet, so I am also Sadhu Grasta, I am controlled by the love of my sadhus. Entonces, así como cualquier entidad viviente está controlada por un planeta, yo también estoy controlado por el sadhu Grahasta. So many avatars of Bhagavan come to this world, like Sitaram, Lakshminarayan, Radha Krishna, Kalki, Kurma, Varaha, Buddha. Muchos avatares que Prabhu ha mencionado vienen a este mundo. But why do they come? ¿Pero por qué vienen a este mundo? Because someone here loves them. Porque alguien aquí los ama. That's the cause of all the avatars. Esa es la causa de todos los avatares. Love is supreme. El amor es supremo. So then Durvasha said, if you will not save me, what shall I do? Y entonces así Durvasha le dijo, oh, si tú no me salvas, ¿qué es lo que debo hacer? See, Krishna said, if a thorn goes in your foot, you cannot remove it from your shoulder.
Entonces Sri Krishna le dijo, oh, si hay una espina que se entró en tu pie, no es que te tienes que sacar la espina a través de tu hombro. You have to take it from the place where it went in. Tú tienes que sacarte del lugar de donde está, de a donde entró. So because you made offense to Ambarish, you have to go back to him and beg for his forgiveness. Only in that way will the chakra stop chasing you. Entonces le dijo, oh, tú tienes que ir donde Ambarish Maharaj, y porque lo has ofendido, debes pedirle perdón, y es así que este chakra o este disco va a parar. So then Durvasa thought, oh, I thought I was very great and powerful and he was an ordinary person. But now the only way I can stay alive is by begging for his mercy. Now I have to eat a very large portion of humble pie. Entonces Durvasa pensó, oh, yo me creía tan grandioso, pero en realidad, y consideraba a Ambarish Maharaj una persona ordinaria, y ahora mi vida depende de esta persona, entonces yo debo tomar una gran cantidad de porción de humildad. So he swallowed his pride. Entonces así se tragó su orgullo. And he came back to earth, to Vrindavan. Y volvió así a la tierra, a Vrindavan. Brajamandal. And he fell down at the feet of Ambarish Maharaj. Please save me, please save me. Y entonces así volvió a Brajamandal y se postró a los pies de Ambarish Maharaj y le dijo, por favor, sálvame. So Ambarish Maharaj, it took one year for Durvasa Rishi to go everywhere, and Ambarish Maharaj was still standing there 1 year later. Entonces, en realidad Durvasa Rishi al hacer todo este viaje había tomado un año, y cuando volvió a la tierra después de un año, Ambarish Maharaj estaba así, en esta posición. Krishna had told Durvasa, you must go to him. And you must know also that the only reason that you're not already dead is because he's there on earth and he's praying for you. Y también Krishna le dijo, oh, tú tienes que ir donde él y pedirle perdón, porque la única razón de que tú en este momento estés vivo es porque él está orando por ti. You think the chakra cannot catch Durvasa? ¿Ustedes piensan que el chakra, el disco, no podía alcanzar a Durvasa? The chakra can finish any yogi in 1 second. Este chakra puede terminar con cualquier yogi en un segundo. But the chakra was just scaring him and not burning him because of the prayers of Ambarish. Pero este chakra no estaba quemándolo porque estaba esperando, porque Ambarish Maharaj estaba orando por esto. So then Ambarish prayed to the chakra and the chakra became cool. And then disappeared. Entonces Ambarish Maharaj oró al chakra y entonces este se refrescó y luego desapareció. And finally, Durvasa could relax. Entonces así finalmente Durvasa pudo relajarse. After 1 year of great anxiety. Después de un año de gran ansiedad. And now he was looking at Ambarish, the bhakta yogi, bhakti yogi, with new eyes. Y entonces así Durvasa Rishi estaba viendo a Ambarish Maharaj con nuevos ojos, a un bhakti yogi. Before he was thinking, I am a great person and these devotees of Krishna are nothing. And now he's realizing, oh, I am nothing. And the devotees of Krishna, they are more powerful than God even. They control God by love. Entonces así Durvasa Rishi estaba pensando antes que él era grandioso, que okay, estos devotos de Krishna no eran tan especiales ni tan grandes, pero ahora él pensaba diferente y veía que en realidad él era el que no significaba nada y en sí estos devotos son muy poderosos porque pueden controlar a Krishna mismo con su amor. And Durvasa began to glorify Ambarish Maharaj with beautiful poetry. Y de esta forma Durvasa Rishi empezó a glorificar a Ambarish Maharaj con una hermosa poesía. He said, Ahu ananta dasanam mahatvam drastamadyame kritagasau piratyadrajan mangalani samiyase. Oho, how amazing it is that today I have seen the great glories of the pure devotee. Y entonces en esta poesía dice Durvasa Rishi, oh, cuán maravilloso es el día de hoy que puedo ver las glorias de un devoto puro. That even though his heart is so soft and so broad, that even though I tried to kill him, he was only praying for my benefit.
Cuán maravilloso es este su corazón, que es muy bondadoso e ilimitado, que aún inclusive cuando yo quería matarlo, él estaba orando por mí. Yadgu nas ultimate na pumam bhavati nirmala tasya tirtakada kimba dasanam avasisyate. The name of Krishna purifies a person in a moment of millions of lives of karma. El nombre de Krishna puede purificar a una persona por millones de años. Any place where Krishna keeps his feet becomes a tirtha, holy place of pilgrimage. En donde Krishna pone sus pies en esta tierra, cualquier ese lugar se vuelve un lugar santo. So what is left to be attained by a person who is related to him in loving service? A person who has become his servant has attained everything. There's nothing left for them to attain. Y aquella persona que se ha convertido en su sirviente, en sirviente de Krishna, no hay nada más que pueda alcanzar porque ya lo ha alcanzado todo al ser el sirviente de Krishna. Why? ¿Por qué? Because see, Krishna has said, Mayi nirbaddha ridayaha sadavaha samadarshanaha vasi kurvanti madbhakta satstriya satpatimyata. See, Krishna said, my devotees have bound up my heart with the rope of love. Krishna dice en este verso, oh, mis devotos han anudado, han amarrado mi corazón con las cuerdas del amor. They are samadarshanaha. They see everything equally. Ellos ven todo de la misma forma, igualmente, cuánimemente. When they're asleep and they see a dream, and when they're awake and they look at the world, for them it's the same. Cuando van a dormir, samadarshanaha. Cuando van a dormir y sueñan, o cuando están despiertos y ven este mundo, para ellos es igual. Only that which is eternal is reality. Aquello que es eterno en realidad es la verdad, es la realidad. So such persons, they control me, just like a chaste wife controls her husband. Esos devotos me controlan a mí de la misma forma que una esposa casta controla a su esposo. So this poetry is from the Vedas from 5,000 years ago. Esta poesía es de los Vedas de hace 5,000 años atrás. So to hear it is somewhat of a culture shock for people today. Actualmente, si escuchamos, va a ser un shock para la cultura, para But I'll try to put it in some cultural context of that time. Pero vamos a tratar de poner ese contexto de esa cultura de ese tiempo. In the Vedic culture, when a young woman is married, en la cultura védica, cuando una mujer joven es casada, she accepts position like a servant, maid servant to her husband. Ella acepta una posición como de sirvienta de su esposo. When he comes back from work, cuando él vuelve del trabajo, then she washes his feet, ella lava sus pies, and then she sits him down, y le invita a sentarse, and gives him very delicious food. Y le da comida deliciosa. While he's eating, then she takes a fan and fans him, so he's very cool in the summer. Y cuando él está tomando estos alimentos, ella lo está abanicando, le está dando un poco de aire en el verano. Then after eating, when he lies down, she massages his feet. Y después de que él come, se recuesta y ella está en ese momento masajeando sus pies. Ella nunca se enoja. If she's upset, there's a special room in the Vedic house called Kopa Bhavan. It means the anger room. Entonces, si ella se enoja o se enfada por algo, hay un lugar, un cuarto específico, una habitación específica. So the wife cannot argue, she just goes to the Kopa Bhavan. Entonces, la esposa no puede argumentar, sino que va directamente a esta habitación. Then the husband, he thinks, oh, where's my wife? Y cuando el esposo ve, oh, ¿dónde está mi esposa? So then he goes to the Kopa Bhavan in a very humble mood and says, oh, tell me, how I can make you happy? Y entonces el esposo así se dirige a la habitación y ve que está ahí la esposa y le dice, oh, ¿cómo puedo hacerte feliz? And then in this way the conflict can be resolved, but without any aggression. Entonces, de esta forma, el conflicto puede ser resuelto sin ningún tipo de agresión. Vedic culture has very nice elements. La cultura védica tiene muy lindos elementos. So today, some persons say, oh, this is very bad, it's oppression. Y alguna persona el día de hoy, en la actualidad, puede decir, oh, esto es es muy malo, es una opresión. But it's understood that when the chaste wife is behaving in this way, slowly, 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 after a few years, by her devotion,
She enters into the mind of the husband and controls him by remote control. Pero vamos a ir viendo que la actitud, el comportamiento de esta esposa casta a través de su devoción, si va practicando esto, puede controlar la mente del esposo, así como un control remoto. You see, because service is very, very powerful. ¿Por qué? Porque el servicio es muy poderoso. And now her husband, before he does anything, it just comes in his mind. Will that be pleasing to my wife or not? Y entonces el esposo, antes de hacer cualquier cosa, viene su esposa en la mente y dice, esto que voy a hacer, ¿va a complacer a mi esposa o no? And he never does anything or says anything or goes to any place which will not give happiness to his wife. Y entonces así el esposo no va a ir a ningún lugar, no va a decir nada o no va a hacer nada si es que eso no complace a su esposa. So there are two ways to control. One is by force and one is by love. Hay dos formas de controlar. Una es a la fuerza y otra es por el amor. Which one is better? ¿Cuál de esas es mejor? So Krishna himself said, if a devotee in this world is chanting Maha Mantra every day in meditation, singing and serving me in various ways, slowly, slowly, though I am God all powerful, I become the servant of that devotee. Entonces Krishna mismo dice, aquel devoto que esté cantando, que esté meditando, que esté me esté sirviendo en todas las formas posibles, poco a poco va a controlarme a mí, aunque yo sea una suprema personalidad de Dios, yo voy a rendirme a ese devoto. So this is the unlimited, impossible power of Bhakti Yoga. En realidad este es el poder ilimitado del Bhakti Yoga. So then the chakra went away. Entonces así el chakra desapareció. And Ambarish Maharaj said, "Oh, please take prasada." Y entonces Ambarish Maharaj le dijo así a este yogi Durvasa Rishi, "Oh, por favor, siéntate y toma prasada." So Durvasa Rishi ate, and then Durvasa Rishi said, "Oh, Ambarish, you please now you take prasada." Y entonces Durvasa Rishi dijo, "Oh no, Ambarish, por favor tú toma prasada primero." And they became very good, very close friends, like brothers. Y entonces así ellos se convirtieron en grandes amigos, como muy hermanos. If I am the center of my life, you are the center of your life, you are the center of your life, then with all different centers we have conflict. Si yo soy el centro de mi vida, tú eres el centro de tu vida, tú eres el centro de tu vida, entonces va a haber, con muchos centros va a haber un conflicto. Like if you drop a stone in a lake, here and there, then all the ripples, they interfere with each other and it makes disturbance. Es de la misma forma, si tú lanzas una piedra en el lago, en un lado, después en otro, y después en otro, en realidad estas ondas en el lago va a generar un conflicto. But if everyone drops their stone in exactly the same place, then it makes waves which are actually amplify and support each other. Pero si tú lanzas la piedra en el mismo lugar y todos lanzan la piedra en el mismo lugar, en realidad va a haber ondas que sean armoniosas y se amplifique. So if everyone makes God the center of their life, then all become completely united and in full harmony and affection. Si ustedes hacen de Dios el centro de su vida, todos nosotros, entonces va a ser una unión completa y armoniosa. So in this way, this is history, this poetry that we've told is 5,000 years old. Entonces de esta forma es que nosotros hemos narrado esta poesía de hace 5,000 años. That's when it was written down. Es por eso que ha sido escrita. But the history is thousands and thousands of years before that. Pero la historia es más atrás, miles de años atrás. But the teaching in this history is completely fresh for today. Pero la enseñanza de esta historia está completamente fresca para el día de hoy, para la actualidad. The teaching of surrender, the spirit of surrender. Entonces es la enseñanza de la rendición, de la rendición del espíritu. And the power of love. Y el poder del amor. Thank you very much. Muchas gracias.